con la intención que siempre tiene un músico y un cantautor, transmitir el mensaje que quiere. Así que bueno, voy a hacer una canción que compuse en este tiempo, lo compuse, este tiempo me dediqué a escribir mucho, y una de esos escritos es esta canción. Se llama Empezar, y bueno, vamos a ver. Hoy los abrazos se ausentaron, se han congelado tus pasos. Humanidad, que ausente está,
invitador especial para disfrutar este tipo de concierto. Participando, que se llama La Ruta, que es un encuentro virtual de cantautores de Latinoamérica a través del internet. Se llama La Ruta, tal vez por ahí lo puedan buscar en Facebook. Bueno, no, temas más queridos, como muchos en realidad fueron escritos aquí en Cuenca, pero este en especial hace ya también casi 20 añitos, como 18. Se llama Estrella de Mar, dedicado a Marisol. Thank you.
Muchas gracias. Quiero invitar, bueno, a Junior lo reconozco, y al señor Edgardo Neira, el Paco Neira en el saxo, también me ha acompañado en varias grabaciones, tiene una grabación muy bonita. Hicimos un increíble concierto. Esta canción la vamos a hacer ahora. Gracias. De hecho, fue la última canción que yo escribí en Costa Rica antes de salir a la gira, que este año estoy celebrando 25 años de esa gira en el 95. Y este fue el último tema que había escrito. Y habla de esto, de recordarte de tal vez no hacer tantos planes, sino simplemente seguir el camino del amor. Y estando aquí en Cuenca, lo grabamos en un disco, pero estaba de invitada en la canción María Pretes. Y entonces quedó tan bonito cantado por María Pretes que lo dije así, no, yo no la canto. Entonces hay una versión muy bonita de María Pretes y con Paco Neira y Freddy Abanto. Y hoy vamos a hacer la versión de nosotros, Junior y Flam. Se llama Bolero. Estando en el cielo,
Pero yo ando haciendo como las paces con ese tema que es, COVID no, lo que puede dar el COVID, que es la muerte en general, la hermana muerte. Y yo creo que la muerte es algo de lo más natural que tiene la vida, como nada. Y es una necesidad que le da sentido a este camino. Y esta canción, de hecho, es una canción que para nada es nueva, sino que me llegó estando aquí en Cuenca, unos meses antes de que muriera mi papá y que naciera mi hijo. Y es como habla de ese ciclo de la vida y de la muerte, que todo es cambio, ¿verdad? Y a veces el problema de nosotros es que nos aferramos a las cosas, a las situaciones y a la propia vida sin pensar que siempre hay algo más y que de eso se trata este viaje. Se llama No hay que pagar, así como, por cierto, hablando de No hay que pagar, todos entraron hoy entrada gratuita, pero también vamos a tener una cajita ahí para los que quieran colaborar a la salida. Eso es lo que se llama, en algunos países le dicen entrada inversa. O sea, pagan a la salida si quieren, sino también es libre, ¿no? Es como el amor, es regalado. También hay discos, esos no son regalados. Ahí también van a ver. Y se llama No hay que pagar. Tan solo sé el ser.
mundo está, que el mundo está necesitando Choquilla. Ahora contarles un cuento también relacionado con el tema que les estaba hablando. O tres cuentos, Choquilla, no importa. ¿Tres de esos? Depende. Creo que tiene de las dos. Se llama El conejo, la abeja y el espejo. Es el azar. El conejo, la abeja y el espejo. Porque era el cielo
una flor silvestre y la abejita comió. Y del cielo llovió miel. Vamos a comer todos como comen las abejas. La miel, la música. Para llegar al concierto. Esta canción, Caldo de Bagre, está en el disco Cuentos de Cacao, que está en Spotify, Amazon, como nueve plataformas, imagínense. Como 2 años me tardé en grabar el disco. ¿Usted creo que piensa que esto es cuento? Como que jajaja. No sería de esa parte. Como que jajaja. Es de la vida real, el disco se llama Cuentos de Cacao. Ya está autopirateado ahí. Eso grabamos con mi amigo el Chocho. ¿Sí lo vieron al Chocho tocar? Aplausos para el profesor Osvaldo.
Lucier de Cuenca, gran maestro de música andina. Bueno, esta canción, Caldo de Bagre, Funda Negra, la profesora Alexandra Kennedy escogió, imagínense, para que la cátedra de la universidad se llame Caldo de Bagre, Funda Negra. De verdad les digo, era un circuito que hicimos de los cuentos, por las orillas de los ríos. Ella quería saber cómo es la vida de la ciudad, en San Roque, en el Otorongo. Y bueno, esta canción, Caldo de Bagre, Funda Negra, le hice un reloj para que podés cantar ahora. Porque en la primera parte vamos a cantar un cantito a El Egua, ¿sí? El Egua es de la religión Yoruba. El Egua es el que abre los caminos para que nos vaya bien. Después de este día, los que se van de viaje, que les vaya bien. Los que se quedan, que se queden bien. Los ayacenses, alcen la mano los ayacenses. O sea, los que son de allá, que les vaya bien. A los aquiseños, alcen la mano los que son de aquí, o sea, los aquiseños. O sea, yo me voy de viaje, ya soy ayacense. Pero ahora como estoy aquí, soy aquiseño. Ya les hice un cuento, ya vi un tanto, ¿no? Bueno, si quieren saber qué significa el canto de El Egua, pues van a YouTube y averigüen, porque ya no hay mucho tiempo. Después de eso, enseguida, hacemos un canto de la religión sufí, que dice Baba Tusaro Mangalma, que dice que todos los seres sean felices, los seres visibles, los seres invisibles, los seres inteligentes, los seres sin inteligencia. Que todos encuentren la paz verdadera, la felicidad verdadera, los que están cerca, los que están lejos. Porque aquí mismo, hace un año, gracias al gran Jaime Martínez, pude cantar aquí 4 canciones. Y después de mí me tocó presentar al grandísimo Esteban Íñiguez Palacios, el loco de la terraza, que ahora es música, ahora es luz. Ojalá que sepamos tratar a los artistas de buena manera, así como le tratamos al padre Crespi cuando vino acá, o a Osmara de León. Y ahora se demuestra esta linda noche que tenemos músicos de Cuba, de Venezuela, de Costa Rica y de mi lindo Ecuador. Después ya viene el canto mismamente dicho, Caldo de Bagre, Funda Negra. Y después Hare Krishna, todos saben el canto de Hare Krishna, van a cantar, ¿no es cierto? Hare Krishna, mi cholo, todo eso. Y bueno, después vamos a hacer un mantra cuencano. Y de Yapa, un cantito de la abuela Margarita.
de Valle, la negra. Ahora viene el mantra cuencano. Gara, gara. Chendo, chendo. Ya, canten a los dedos. Thank you.
situación de biosibilidad, pues no se puede cantar alto ni nada. Pero bueno, por lo menos ahí con la mente y puede mover las manos como que estuviera cantando. Quique Cocherres, más conocido en el mundo americano como Quiquín. Me paso para Quique. Este tema se llama Luciérnagas. Con mucho cariño para todos. Como el río beberá.
Hare Krishna, muchas gracias. Y esa tradición todavía se conserva, y en Xochimilco hay lo que se llaman las chinampas, que ellos tenían como una costumbre de aprovechar el sedimento de los lagos o de los canales, y hacían como un encierro con árboles y con ese sedimento hacían unas especies de huertas y también ponían las casas en las chinampas. Y a través de los canales navegaban, o navegan todavía, porque todavía se usan como una especie de balsas o de barcas, que les dicen trajineras, y era para contarles qué significaban esas dos palabras, trajineras y chinampas, y esta canción que se llama Xochimilco, una rancherita que escribía allá en México. Maestros, es muy lindo. Voy a invitar
Me va a acompañar esta noche un gran guitarrista que está grabando el disco, ya se viene un disco mío, mi primer disquito, se viene aquí. Voy a invitar a un gran guitarrista y un gran hermano de mi alma y de camino. Quiero pedir un fuerte aplauso para Manolo García, por favor. Y quiero invitar a otro gran hermano y gran compañero del camino, un percusionista tremendo, al David Junior. Por favor, David, un fuerte aplauso para David Junior. Bueno, voy a presentar el tema que voy a cantar, que fue compuesto hace un montón de tiempo atrás. Estoy cerrando estas cosas, estoy grabando un montón de canciones que había compuesto hace ya bastante tiempo para poder mirarme de otra forma, mirarnos de otra forma. Esta canción es para nuestra energía femenina, porque tenemos energía femenina, tenemos eso. Y haciendo un gran rezo por los úteros, que sanen los úteros de nuestras mujeres. Y esto se llama Niña Inicies. Yeah.
guardan las heridas, que las vidas se sepan en traseros, que los sentidos matan a callejero. Ahora resulta que cuando los hijos se comió, ahora resulta que los reyes son bailar en lodo. Iba caminando solito por San Sebastián y me encontré con un concierto gratuito. Era un concierto de Diego Sojo. Y yo no sabía quién era Diego Sojo y era un hombrito, no había empezado a componer ni nada. Y me metí al concierto y me quedé tonto. Y le miré a Diego Sojo en todo el concierto y dije, yo quiero ser como él. Y para mí es un honor recibir aquí y compartir con un aplauso para el Manolito, para el David. Muchísimas gracias, ya lo tienen aquí, Diego Sojo. Muchísimas gracias. Las gracias a todos los que hicieron posible, principalmente a todos los que vinieron a acompañarnos en estos tiempos tan extraños, y al Centro PEN, especialmente a mi amigo Rodrigo Vidal, que por cierto le deseo lo mejor de los éxitos con su nuevo libro El País de la Mitad, que por cierto la próxima semana es la presentación oficial de ustedes. Estén atentos ahí, un buen libro de Rodrigo. Y también gracias a la embajadora de Costa Rica, Doña Nuri, que está por acá, que nos vino a acompañar. Y también al municipio de Cuenca, que nos facilitó este templo, digo yo, porque este escenario es verdaderamente hermoso. Y ojalá, con todo el talento que hay aquí en Cuenca, pues este escenario pues siga siempre tan vivo. Y gracias a los muchachos de sonido y de que han trabajado aquí con el teatro del municipio. Y vamos a cerrar con este tema, que es el tema, un tema que dedicado a Cuenca, a esos paisajes tan hermosos y significativos que tiene. Y se llama Amor a la orilla del río, pero así alias le decimos Chiquita Cuencana. Y me va a ayudar aquí a cantar Santi y el maestro Rey Abad. Thank you.
crecido. Amor de flores en la plaza, que compro y llevo a tu casa. Amor del adoquín, del balcón y la ventana. Amor en tus ojos, chiquita Cuenca. Amor en tus brazos que me encendí mi alma, es que en tu corriente navegan mis ansias, es en tu corriente. Hijos del sol, Benita y sus vasallos. Amor, aunque el puente esté roto, me miro y recupero todo. Amor entre el maíz, las tejas y la cruz del vado. Amor en tus ojos, chiquita Cuenca. Thank you.